esta. No todas las épocas son tan felices, pero hoy las familias se reúnen. Festejamos los que estamos y recordamos a los que se fueron. Compartimos lo que tenemos y nos deseamos felicidad. Este es nuestro regalo. Con música, me encanta iniciar con este caro, con este coro, con esas mujeres y esas niñas tan hermosas. ¿Les viste esas caritas? Me encanta. Alegría Navideña se llaman precisamente este grupo con el que hoy abrimos este espacio de Mi Parque, Tu Casa en este 24 de diciembre. Queremos conectar precisamente con esta época maravillosa de la Navidad. Precisamente Celeste, esa niña hermosa con la que iniciamos un pequeño poema y con ese mensaje que nos deja y luego escuchar a estas chicas, la verdad es que nos llena como el corazón. Estábamos las dos aquí viendo las imágenes y conectándonos con este día tan maravilloso que es el 24 de diciembre. Así es, darte alegría, me encanta ese título que ellos le han puesto como a su coro y por eso hoy queremos darle también alegrías a ustedes, muchas, muchas, por eso iniciamos Mi Parque, Tu Casa y desde ya quiero que ustedes anoten la línea telefónica, que nos llamen para que podamos decirles a ustedes aquí en vivo y en directo, feliz Navidad, 24 de diciembre, disfrutarlo con todo el amor, con toda la pasión y con toda responsabilidad. 268 60 33, pero Sandrita, hoy tenemos
Tenemos de todo un poquito en este programa. De todo un poquito y sobre todo muy enfocado a las fechas en las que estamos. ¿Sí? Vamos a hacer un ritual con ángeles precisamente para este 24 de diciembre. Va a ser algo muy simbólico en el que vamos a conectar precisamente para... Yo creo que, y lo hemos venido diciendo en este programa, que los rituales son importantes, sobre todo en épocas complejas como las que hemos vivido en este año, en este 2020 que estamos finalizando, agradecidos con la vida porque estamos aquí. Entonces sí, vamos a tener ese ritual maravilloso en unos instantes. Así es, y también por parte de unas diseñadoras vamos a conocer, yo sé que más de uno o una está hoy diciendo, ¿qué me voy a poner el día de hoy? O ¿cómo busco ya la pinta para el 31 de diciembre? Pero es que, Manuela, yo no soy como tan formal. Yo quiero verme linda, pero informal, como bonita, pero no sé qué hacer, ni siquiera sé cómo combinar los colores. Tranquilos, no se me preocupen, que hoy acabamos a tener a dos consultoras de moda que nos van a estar explicando de cómo y de algunas propuestas que ustedes pueden tener. Y, por supuesto, seguiremos con nuestro coro que hoy nos está dando este regalo y, por supuesto, para ustedes, para seguir celebrando la Navidad. Así es, Manu, y vamos a entregarles a nuestros televidentes esa frase con la que conectamos cada mañana porque nos invita a la reflexión. La vemos y avanzamos en este espacio de Mi Parque, Tu Casa. Abraza los nuevos comienzos, nuevas personas, nuevas energías, nuevos entornos. Abraza las nuevas metas y oportunidades. Así es, abrazar las nuevas oportunidades. Hoy, en ese instante, el siguiente minuto es una nueva oportunidad, así que aprovéchelo. Iniciamos con moda, así que usted tome papel, lápiz, anote, tómele foto a la pantalla de su televisor, llame si quiere, 268-6033, para que nos cuenten, porque hoy vamos a hablar con Cristina Salgado y Luisa Castro. Ellas son asesoras de imagen y styling de moda, precisamente de una marca muy bonita de Insight, y ellas hoy nos van a dar esa propuesta. Niñas, bienvenidas, ¿cómo están? Muy bien. Felices, contentas. Felices. ¿Cómo les pareció el coro? Divinas, esas caritas y esa alegría que se les ve cantando. Me encanta. Bueno, yo ahorita estaba diciendo entonces, Andrita, que es que no todas las personas queremos, pues, como que, no sé, la lentejuela o algo muy brillante, o yo no sé si eso es esto solamente sinónimo de formalidad, de algo muy casual, o yo puedo tener una combinación de algo informal con eso, pero si yo estoy buscando una pinta bonita, sencilla, informal, ¿qué puedo hacer? Listo, entonces gracias por invitarnos al programa. Yo les vamos a contar entonces dos opciones a la hora de vestirnos de forma informal. Muchos de nosotros no vamos a estar o vamos a estar mejor con los papás, en casa, con la pareja, en alguna finca, reuniones muy pequeñas, pero igual es un día especial, importante, en el que nos queremos ver diferentes. Entonces la primera opción que les vamos a mostrar son unos shorts paperback. Aquí Luisa nos va a ayudar a ir mostrándolo. Son una silueta encantadora porque nos funciona muy bien a las mujeres, sobre todo a nosotras las mujeres latinas. Cuando hablamos de un short paperback, estamos hablando que en la parte superior, o sea, en la cintura, empieza a tener unos recogidos y unos moños, y en la parte inferior baja de forma vertical, haciendo que mi cintura sea protagonista y que mi cadera se vea mucho más estilizada, que es algo que siempre queremos ver las mujeres. Y en la parte superior les vamos a recomendar los tonos tierra, siguen vigente, las flores también siguen completamente vigente, y además de eso, esta mezcla de colores es una mezcla entre colores fríos y cálidos que nos va a funcionar a todas las mujeres, porque a veces no somos conscientes que también debemos escoger cuál es ese color que nos va a resaltar la luz. Esta camisa tiene las dos colorimetrías, entonces nos va a funcionar a todas. Y además de eso, lo podemos acompañar, por ejemplo, con unos accesorios grandes, que definitivamente los accesorios cambian por completo el look, hacen que nos veamos diferentes, que nos veamos sorprendentes, y además que un look que parece ser muy casual suba y se vea completamente así es. Elegante. Y por ejemplo, este look que estamos mostrando, precisamente, ¿con qué zapatos estaría bien? Supongo que será, si estamos en una finca, si estamos en la ciudad, podríamos ir jugando. Pero ¿cuál es el consejo tuyo, Cristina? Bueno, entonces, el consejo que les damos es, nosotras amamos los tenis, nos encantan, pero nos han acompañado todo
este tiempo, sí. Entonces es la oportunidad de ponernos otra cosa. ¿Qué tal unas sandalias bajitas de tacón grueso? Y cuando hablamos de bajita pueden ser de 3 centímetros, 4 centímetros. O unos botines en punta también de tacón grueso, que eso nos va a permitir correr, estar cómodos, pero que se note que hoy es un día diferente, que hoy es el día de pedirle al universo eso que queremos, entonces que nuestra imagen también lo refleje. Pero entonces, eso es, yo vi como que ese look es como si yo me voy para Santa Fe de Antioquia, para San Jerónimo, si voy a estar en un climita como más calientico, sería perfecto. Pero si me voy para el oriente antioqueño, cierto que quizás algunos van a hacer a celebrar y a estar en ese día, ¿qué podemos utilizar? Porque entonces ahí se transforma por completo todo. Total, así es. Entonces, si voy a ir a un clima frío, que en ocasiones me da pereza vestirme porque digo estoy en un clima frío, no. La recomendación son los tejidos están muy en tendencia. Y aquí vemos un tejido que es corto y además de eso es de manga acampanada. También nos funciona a todas las mujeres y acá lo estamos mezclando con una falda que tiene pues como simulación de cuero, funciona perfectamente bien, incluso este look yo me arriesgaría entonces a ponerlo de tenis porque ya el resto de las piezas están un poco más formales, entonces ahí sí démosle salida como a esos tenis. Manuela y yo nos miramos, pues, pero yo me enamoré por lo que hermoso. Hermoso, además que el tejido está... Y hay algo súper importante en este look, es a las mujeres nos cuesta usar piezas amplias porque creemos que nos vamos a ver con más volumen. Cuando tengamos dos piezas amplias en el look, entonces, ¿qué sería lo ideal? Que la camisa o ese tejido en la parte de adelante vayan por dentro, porque así lo que estoy haciendo es generando el cuerpo reloj de arena y estilizando por completo. Muy bien, y me encanta también la versatilidad que ofrecen los tenis, porque es... una falda que le da un toque muy elegante, también vemos ese saco que está tan bonito, tan tejido y es tan elegante y luego le pones unos tenis ahí que rompen, pero igual sigue siendo cómodo y nos vamos a ver bien. Si no, preguntémosle a Manu que este año ha sido el año de los tenis. La verdad, yo siempre lo digo y lo digo en mis redes sociales, yo soy la loca de los tenis. O sea, soy súper loca. Es más, les voy a confesar, estábamos a segundos de iniciar mi parque tu casa y yo tenía los tenis, pues yo dije, tengo los tenis, ¿dónde están los tacones? Salga corriendo por los tacones, pero de verdad me gusta mucho y me encanta esta combinación que estamos Manu, haciendo el día de hoy. Dime. A propósito de lo que estás contando, ¿sí? Preguntémosles a Cristina y a Luisa que si ella había, o sea, si hubiera dejado sus tenis, había estado perfecta también, ¿cierto? Lo que pasa es que lo que hemos venido viendo gracias a la moda, la modelo. A la tendencia y a la pandemia es que todos queremos tener comodidad pero con estilo, o sea, queremos que nos olvidemos de la sudadera, la camiseta, que hayan piezas casuales y los tenis llegaron para casualizar esos looks de todos los días, tanto para ir al trabajo como para las ocasiones sociales importantes, porque finalmente es como esa pieza que me permite estar como cómoda, libre, que puedo moverme súper activa con facilidad, pero el resto de mi look puede ser completamente formal, como una falda de cuero, como un pantalón de oficina, como una camisa de botones, y yo no perder ese estilo por sacrificar la comodidad. Mejor dicho, la clave está en que el resto de las piezas tengan toques diferentes, como por ejemplo tu camisa que tiene brillo y tu falda larga, entonces ahí compensas los tenis. ¿Vio? Me hubiera quedado de tenis. ¿Vio? Yo le dije que se quedara de tenis. ¿Vio? No, pero muy bien, continuamos. Esa es la parte informal, pero entonces no, yo pues tengo la cena y hoy, no importa que yo esté en mi casita cuidándome, quiero lucir muy, 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 muy play, muy formal. ¿Qué puedo hacer? Bueno, aquí vamos a hacer unas propuestas un poquito más arriesgadas. La primera que a nosotros nos gusta que tengamos en cuenta, y como se los dijo Cris, es salirnos de cómo nos vestimos en el día a día normalmente para que esa ocasión especial sea tan diferenciadora para nosotros como para las personas que nos ven. Clave número uno, jugar con los materiales, diferentes telas en los mismos acabados. Y dos, los accesorios que van a formalizar mucho más ese look. Esta primera propuesta, les hacemos una combinación de estampados. Estamos seguras que muchas mujeres quisieran hacerlo, pero temen combinar dos piezas que tengan ambos estampados, pero ¿qué vamos a tener en cuenta? Que ambas prendas compartan mínimo un solo color. En este caso, comparten el negro y el blanco que tiene el animal print de la parte superior y el pantalón de puntos blancos con negro. Uno de ellos es más protagonista, en este caso es la camisa, ese animal print que se roba toda la atención. ¿Y qué combinación vemos acá? La camisa es
una seda muy fría, completamente ligera, mientras que el pantalón tiene una tela como más tipo algodón con algunos elásticos que van a adaptarse perfectamente al cuerpo. Esta silueta se llama tipo culotte y la clave para llevar este look es que siempre tengamos unos zapatos que nos descubran el empeine, con unas sandalias que tiene Manu, por ejemplo, en este momento, en un color nude, unos tacones en punta negros o unas botas que nos regalen un poquito de altura, preferiblemente negras para que le demos más continuidad a nuestros pies y no nos veamos bajitos. Muy bien, siguiente look. El siguiente look, acá vamos algo que está súper en tendencia y que me gusta mucho mencionar, y son las piezas con materiales reciclados. En este caso, esta falda tiene un poquito de materiales que se utilizaron de plásticos en otro momento, se transformó para hacer esta prenda. Tiene un cinturón en nudo que me gusta muchísimo y la acompañamos con una camisa de flores en ese mismo tono para vestirnos como nosotros llamamos en una casi monocromía, que es vestirnos en el mismo color de arriba hasta abajo. Lo ponemos un look como más formal, pero podría ser de día, podría ser en la noche, y aquí podemos llevar también unas sandalias de tacón y podemos agregar color, por ejemplo unos zapatos rojos, unos zapatos verdes, unos zapatos naranjas, para darle ese toque acento al look. Me encantan las propuestas que nos traen hoy Luisa y Cristina, sobre todo cuando estabas explicando el look anterior a este, porque a veces cuesta arriesgarse. Entonces vamos a combinar unas bolas con unos cuadros y como que no somos capaces. Y qué bueno tener unas asesoras de imagen que nos digan, sí, arriésgase, porque se va a ver diferente y vamos a tener un toque diferente también con los accesorios, con los tenis y jugar un poco, porque la moda en este momento nos está permitiendo esa versatilidad. Totalmente de acuerdo, Sandra, y lo más importante es que lo prueben, porque uno puede que se lo imagine y diga, eso no sale, o que lo veas en el gancho y digas, eso no me combina, pero cuando yo me lo pongo, digo, wow, me encantó, porque nunca me lo había puesto. Como les dije, la clave principal para uno lograr estas combinaciones de estampados, flores con puntos, rayas con flores, cuadros con cuadros, hoy en día todo sale, uno sea más protagonista que el otro y ambos compartan un color, y con eso van a la fija. Muy bien, niñas, redes sociales, ¿dónde las encuentran? ¿Cómo pueden recibir más asesoría? ¿Cómo pueden ver más propuestas? Porque eso es un poquito de lo que hay. Eso es cierto. Bueno, entonces nuestras redes sociales, estamos en Instagram como @inside_image, sin la N al final, solo hasta la E, en Facebook como Inside Asesoría de Imagen, también estamos en LinkedIn como Inside Asesoría de Imagen, y tenemos una tienda donde pueden encontrar todo lo que están viendo acá, que se llama @loquierobyinside, también en Instagram o en nuestra página web, que es www.insideimage.com.co. Muy bien, muchas gracias, señoritas, por esas propuestas. Feliz Navidad, que Dios las proteja y que este 2021 se venga con todo y que les des más oportunidades a ustedes a seguir creciendo. Que así gracias, sea, mil gracias. Un abrazo para ustedes. Para muy ustedes bien también. Una pequeña pausa en Mi Parque, Tu Casa, y regresamos con más. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Seguimos con buenas recomendaciones aquí en Mi Parque, Tu Casa, y llegó el momento de saludar a Patricia. ¿Cómo estás? Feliz Navidad. ¿Cómo Hola, te ha Manu. Ido? Muy bien, muchísimas gracias por ese gran saludo y un abrazo muy especial a todos los televidentes. Bueno, ¿cuál es la buena noticia que tenemos para los televidentes de Mi Parque, Tu Casa? Bueno, la buena noticia, y sobre todo para hoy 24, precisamente venimos con este producto que es espectacular. Vamos ¿sí? a hablar sobre la crema blanqueadora o despigmentadora de axilas, que es ideal. ¿Qué es lo que siempre nos preguntamos frecuentemente? El por qué sufrimos de esas manchas que ocasionamos en la piel y que nos produce una serie de irritabilidad. Sí. Cada día son más los hombres y las mujeres que van al dermatólogo afligidos porque nos aparecen unas manchas negras en la piel. Sí, que eso es, mejor eso dicho, es tan horrible. Duro de quitar. Muchísimo, Manu, muchísimo, sí. Muchísimo. Entonces, ¿por qué es la pregunta es, ¿cuáles o por qué es el origen de esas manchas oscuras? Pueden ser, si ustedes se sienten identificados con los siguientes, por problemas de genética, por problemas de tiroides, por obesidad, por ajustar, por prácticamente, o sea, por la ropa muy ajustada. Sí. Por problemas también con el desodorante. Sí. Por herencia también, por malos hábitos alimenticios, y uno súper importante es por el abuso de los fármacos. Mira que son cantidades de cosas donde nos va a generar esas pequeñas manchas en la piel. ¿Cuáles serían, Manu, las zonas donde se ven más afectadas? Una es el área del cuello, el otro serían las axilas, que es donde más
frecuente se utilizan esas manchas. Está la línea del busto, que en caso de nosotras las mujeres es muy frecuente. Las entrepiernas, que el problema para usar el bikini, ir al gimnasio, o sea, ya con la ropa pues un poco más destapada. Los codos y las rodillas. Muy bien. Imagínate todo lo que puede ocasionar. Pero Domino Natura siempre trae muy buenas noticias. Y la primera es, en esta presentación de 50 mililitros, va a mejorar el aspecto de su piel un 99.9%. ¿Qué es lo que va a generar, Manu, todo esto? Sí. Sirve como desodorante, que es supremamente importante. Y lo otro, nos va a permitir aclarar todas esas zonas oscuras, como las axilas, el cuello, los codos. Aparte de eso, tiene unos nutrientes importantísimos. Tiene colágeno, que es el que permite hidratar a profundidad nuestra piel. Contiene extracto de leche, que nutre y suaviza la piel. Y lo más importante, control UV, que es para protegernos de los rayos del sol. Sí. Y asimismo, no crear manchas a futuro. ¿Qué te parece, Manu, este regalo para Navidad? Me encanta, y además porque puede ser demasiado muy útil para aquellas personas que en este momento tienen esas manchitas, que han luchado tanto con eso. Entonces, ¿cómo podemos aprovecharlo? Y podría ser un excelente regalo para diciembre. Pero entonces, cuéntame cuánto me va a valer. Listo, viene la mejor parte. Por solo $79,900, una solita me puede costar eso. Hoy Domino Natura, para que aprovechemos esa promoción para Navidad, se pueden llevar dos cremas por el precio de uno, dos por $79,900. Pero aquí no paramos. ¿Por qué? Porque las 30 primeras llamadas, aparte de llevarse las dos cremas, tenemos este bafle navideño que contiene radio AM, USB. Mejor dicho, podemos reproducir el sonido de las películas, o sea, es el regalo súper ideal. Aprovechemos. Las líneas, Manu, sí. 322-7172, WhatsApp 300-448-8689. Un cuarto regalo, domicilio totalmente gratis hasta la puerta de su casa. Recordemos las líneas, Manu, 322-7172, WhatsApp 300-448-8689. Todo este kit por $79,900. También puedo acceder a ese kit a través de las redes sociales. A través de las redes sociales, en Instagram como @dominos.com. Sí. Y la línea nacional gratuita, que es la 018000. Muy bien, Patricia, muchísimas gracias por esa buena recomendación del día de hoy. Le digo, no se vaya, porque vea, ahora tenemos a unas pequeñas y a unas mujeres divinas, que hoy, hermosas, nos van a entregar otro regalo, otra canción, otra interpretación, porque seguimos celebrando la Navidad aquí en Mi Parque, Tu Casa. Señoritas, adelante.
perfecto en el amanecer que llega con la estrella resplandeciente de la mañana. Creo en la esperanza que nace cada día en la sonrisa de un niño. Creo en el amor aun cuando no lo siento. Creo en Dios aun cuando Él está callado. En estas Navidades muchas personas siguen tristes porque algunos de sus seres queridos ya no están. Pero una cosa sí es verdad, los seres queridos desaparecen de nuestros corazones. Si nosotros, ¡pum!, desaparecemos. Por eso celebramos juntos y entregamos nuestro regalo de Navidad. Orar para quien necesita un consuelo. Llamar a quien necesita una voz de aliento. Y así venir a nuestras vidas un niño Jesús vivo y lleno de amor. La esperanza, el amor y la gratitud unen a las personas, las ideas y el mundo. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Estaba tan concentrada en lo que estaba diciendo Celeste, qué linda, de verdad, cómo conecta con esas personas que han perdido seres queridos este año, que ha sido un año duro, complejo, y pues invita también a pensar que no, que siguen presentes. Así que un abrazo cariñoso para todas esas personas que nos ven, que de pronto están tristes, que dicen que hoy es 24 de diciembre y que qué lástima que esa persona que queremos no está. Así que está, ellos están presentes siempre, y pues sigamos conectando con el amor, y gracias a ese grupo maravilloso, Alegría Navideña, tienen el nombre y todo, nos invita precisamente a ser felices. Así es, lo que decías es muy cierto. Es un día muy especial, una fecha muy especial. Mi papá murió, y lo recuerdo muchísimo porque yo pasaba la Navidad precisamente con él. Y hoy simplemente desde el cielo yo le digo gracias, lo recuerdo y lo llevo en mi corazón profundamente. La oportunidad para agradecer con los que estamos y los que estamos actualmente y estamos aquí vivitos y que estamos disfrutando del otro. Así que es la oportunidad de hacer eso precisamente. Yo quiero aprovechar, pues de una vez antes de ir con nuestra primera invitada, a que nos conectemos, a que en este momento nos brindemos un espacio de armonía, de tranquilidad. Usted en casa, si usted está ya arreglando la casita para que quede todo muy bonito para este día, le pido que guarde unos minuticos, que se tenga unos minuticos para que podamos entrar en oración, para que podamos entrar en conexión, para que podamos aprovechar lo que la angeóloga hoy nos va a entregar, este ritual de agradecimiento, por todo lo que nos ha dado este 2020, Sandrita. Así es, Manu, vamos a saludar a Alejandra Arango. Ella ha venido con dos velas, una de color azul, otra de color rojo. Ya mismo nos va a explicar en qué consiste este ritual que pretendemos hacer en este 24 de diciembre, que sea ella la que nos explique con los buenos días. Alejandra, qué rico que estés acá. Hola, buenos días, muchísimas gracias por invitarme al programa. Sí, hoy es un día muy especial porque es una apertura, un nacimiento, o sea, realmente la Navidad es la celebración del nacimiento del niño Jesús. Entonces, la idea es como celebrar, agradecer que estás aquí, estás naciendo a una nueva realidad, estás abriéndote a una nueva realidad, estás conectando con nuevas personas, y hay personas que ya no están, como decía Manu, pero estamos conectando con nuevas personas, y las que ya no están realmente están en nuestro corazón, y con eso es suficiente. Entonces nos han invitado mucho los ángeles durante este tiempo a conectar con la energía de liberar los miedos, porque a través de este año que ha sido un poco complejo desde las vivencias y la experiencia, pues hay que tenemos miedos, tenemos angustias, tenemos mucha incertidumbre. Entonces la idea es trabajar muchísimo con la energía del Arcángel Miguel y ayudarnos con el Arcángel Uriel, que es el Arcángel de la Manifestación Consciente. ¿Qué quiere decir? El que me ayuda a crear aquellos sueños, esos propósitos que vienen desde el corazón. Pero para eso necesito estar libre de miedos, porque si no, siempre voy a poner una excusa, porque desde la mente siempre vamos a poner excusas. Muy bien, antes de irnos con estos ángeles que hoy van a estar muy presentes en este ritual de agradecimiento, yo quería que nos explicaras un poco el tema de ¿por qué ritual de agradecimiento? Normalmente hacemos rituales para la prosperidad, hacemos rituales porque quiero abundancia, y lo que hacemos es como pedir y pedir y pedir. Hoy precisamente la propuesta de la angeóloga es agradecer. ¿Por qué ritual de agradecimiento? Porque realmente cuando conecto con la energía de la gratitud, pues empezando por todo lo que ha pasado este año, que a pesar de todo estamos aquí, estamos conectados, estamos presentes, hemos tenido salud. Cuando conecto con la energía de la gratitud, puedo abrir mi corazón a recibir más. Si yo agradezco lo que tengo, puedo recibir más. Si yo vivo, disfruto lo que tengo,
pues abro el espacio para más. Es entender que entre más conecte con el aquí y el ahora, con todo lo que hay, con todo lo que tengo, pues nuevas cosas pueden llegar. Si yo conecto con el futuro, con la ansiedad, con la angustia, con la incertidumbre, lo que voy a hacer es que me voy a perder este momento, me voy a perder esto que tengo aquí y ahora. Entonces no voy a disfrutar a mi familia por pensar que le puede pasar algo, no voy a disfrutar mi casa porque pienso que la puedo perder. Entonces cuando trabajo desde la gratitud, conecto con la energía más poderosa del universo y es el amor desde el corazón. Alejandra, y yo creo que aquí también podríamos comentar algo, y es que es fácil agradecer lo que nos gusta, lo que tenemos, es fácil cuando las cosas nos van bien y agradecemos por eso, pero también la invitación yo creo aquí es agradecer lo que no nos gusta tanto, las situaciones que la vida a veces nos presenta y que nos incomodan y decimos, pero ¿por qué está pasando eso? Porque finalmente también tiene un propósito. Entonces ese agradecimiento creo que también total es entender que cuando algo que no me gusta sucede es porque hay una prevención detrás. Siempre aprendámoslo a ver así: nada pasa sin que sea conveniente para ti. Cuando conectas con esa energía, puedes llorar, puedes darte contra las paredes y está bien, pero entiende que todo lo que te sucede es perfecto, independientemente que no te guste, porque la que no le gusta es a la mente, al ego, a la comodidad. Eso es a lo que no le gusta eso, pero realmente el alma siempre está tranquila con lo que sucede. Muy bien, si usted en este momento nos quiere llamar o le quiere hacer una pregunta a la angióloga, lo puede hacer a través de la línea telefónica 268-6033, así que esperamos esas llamadas para que ustedes puedan aprovechar a esta profesional. ¿Qué necesitamos para este ritual? Bueno, entonces necesitan una vela de color azul, sí. Una vela de color rojo, sí. Pueden tener un papelito, pues unos papelitos o una hojita donde sí. Quieran escribir y el lapicero. ¿Listo? Listo. ¿Y con qué encender las velas después? Muy bien, perfecto. Muy entonces, bien. Para iniciar este ritual, pues yo puedo estar en cualquier parte, tengo que tener un lugar un espacio muy especial o algo así, porque todos decimos, es que no, a mí no me dio tiempo porque yo no tuve la vela roja, yo no tuve tiempo porque no tuve, no, es también lo que llevamos desde el corazón y cómo intencionamos todo. Claro, es entender que lo que funciona más es el poder de la intención. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una vela blanca y no tengo una roja y no tuve tiempo de ir a conseguirla, pues yo puedo intencionar esa vela blanca para que se conecte con la energía del arcángel Uriel, igual con la del arcángel Miguel. Y es entender que cada espacio es importante, entonces no necesitan un espacio especial, cualquier espacio lo pueden hacer. Es realmente que se regalen 5 minutos, porque son 5 minutos para ustedes, 5 minutos para conectar con el corazón. Muy bien, entonces tenemos estas dos velas, una de color azul, otra de color rojo. La azul conecta con el arcángel Miguel. Y la roja con el arcángel Uriel, que las lo estabas explicando ahora. En este ritual de agradecimiento es importante que sean que trabajemos, por decirlo de alguna forma, con estos dos arcángeles, con estos dos colores, o podríamos incluso utilizar otros colores que también representan otros arcángeles. Total, pueden utilizar el que ustedes sientan, está bien. Es más, si no se acuerdan del nombre de los arcángeles, pueden decir ángeles o Dios o Jesús, con la energía que ustedes conecten. Es entender que la energía del amor es la misma siempre, entonces es entender que no es un arcángel específico, sino con la energía que más conecta. Al final es la intención lo que cuenta. Es la intención lo que funciona. Muy bien, entonces vean, yo ya lo tengo acá, tengo la vela roja, azul, un papelito, lapicero con que encender las velas y listo. Esto es lo que necesitamos para hacer esto. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Mi Parque Tu Casa y ya regresamos para poder hacer el ritual, para que ella nos enseñe cómo se debe hacer y obviamente para que llamemos a los angelitos, a Miguel y a Uriel. Ya regresamos con más de Mi Parque Tu Casa. Estás viendo Mi Parque Tu Casa. Continuamos con más de Mi Parque Tu Casa y estábamos hablando de ese ritual de agradecimiento que podemos hacer el día de hoy, y precisamente Alejandra, angióloga, nos propuso hacerlo con el ángel Miguel, el arcángel Miguel y Uriel. Entonces tenemos dos velitas, azul, roja, un lapicero, una hojita y simplemente con qué encender. Entonces, Alejandra, ¿qué hacemos? Que ya tengo esas cositas en casa, ¿yo qué voy a hacer con ellas? Bueno, los invito a que tomen 5 segunditos con los ojitos cerrados, con las velitas junto al corazón.
Entonces, simplemente cierran los ojos y se concentran en todo aquello que ha sucedido este año, en los miedos, en las angustias, en las incertidumbres, en los dolores que han tenido este año. También concéntrense en las felicidades, en todas esas cosas bonitas que también se han abierto, que se han mostrado. Y simplemente empiecen a conectar con esa intención de estar aquí ahora, llenos de amor por ustedes y por las personas que los rodean. Y vamos a pedir la presencia del Arcángel Miguel y el Arcángel Uriel para que nos ayuden a manifestar y a conectar con nuestro corazón para ver los propósitos y los sueños que tenemos. Y simplemente van a abrir los ojos otra vez. Alejandra, te invito y a todos los televidentes a que veamos el siguiente gráfico del Arcángel Miguel para que veamos un poco de información de ese ángel. Ahí lo estamos viendo en pantalla, el color azul rey, y el significado es ¿quién como Dios? ¿Quién como Dios? Muy bien. Y ahora los invito para que veamos a Uriel, para que preparemos a Uriel. Ahí veíamos un poco de información también del Arcángel Miguel, donde lo que nos representa ahí es en este gráfico, ¿qué es? Es realmente con qué trabaja, con qué energía trabaja, cómo podemos conectar ahí. Hay una pequeña frase para que puedan conectar con él. Muy bien. Ahora vamos, ahora sí, con Uriel. Y ahí tenemos el color rojo rubí. Y el significado es fuego de Dios. Así es, y también tiene una explicación. Él es el que nos ayuda mucho a materializar lo que deseamos, a manifestar desde el consciente y desde el corazón. Muy bien, entonces, después de tener esa información, de tenerla clara, de tener ya intencionada nuestras velas, ¿cuál es el siguiente paso? Van a escribir, por eso tienen la hojita con el lapicero, van a escribir aquello que están sintiendo. Entonces, siento frustración o siento mucha alegría, siento dolor, deseo que todos los miedos que tengo relacionados frente a crear mi casa o cambiar de trabajo, aquellas cosas se retiren de mí. O sea, empiecen a conectar con todos esos miedos, con todas esas, como esos dolores que hay frente a ciertas situaciones de la vida que han sucedido este año, para pedirle al Arcángel Miguel que se lo lleve. Pero también pueden ser cosas que sentimos, por ejemplo, aceptación frente a momentos complejos y duros. Yo particularmente estoy escribiendo que siento paz, esperanza, fe, aceptación. Claro. También se vale. Yo estoy con cosas negativas. Las cosas no son negativas, Manu, ni positivas. Está bien, pero ¿Es la baja vibración o la alta vibración? Y la baja vibración es permitida. Está bien, pero entonces, digamos, yo puedo ponerme, siento cansada. Sí. Ah, ok. O sea, a eso es lo que me refería. Sí, o total. Me siento insegura con cierta situación. Sí. Ok, listo. Completamente. También, como dice Sandra, podemos conectar mucho con esa energía de siento que debo aceptar ciertos procesos, siento que es el momento para liberar ciertos procesos, para liberar ciertos patrones. Es como empezar a conectar con lo que hay en nuestro corazón. Ha sido un año muy complejo en donde muchas veces nos hemos tomado poco tiempo de escribir cómo nos sentimos, porque es tratando de ser fuertes, o sea, como que todo el tiempo hemos tratado de ser fuertes, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es expresarnos, soltar, liberar y también sentir esa rabia, esa tristeza, esa angustia. No hay ningún problema, es necesario. Además, estamos en un punto del año donde ya estamos demasiado cansados, ya todos estamos saturados con todo esto. No, yo podría quedarme acá escribiendo horas y todo. Entonces ya tengo acá pues lo que escribí, lo que primero que se me vino. Después de tener lo que vamos a hacer, entonces pueden encender las velitas, porque igual ya las tenemos intencionadas desde el inicio, ya las habíamos intencionado. Y lo que van a hacer después es quemar el papelito. ¿A quemarlo? Sí. ¿Por qué? Porque el fuego, vamos a trabajar con el elemental del fuego. El elemental del fuego es transformador. Sí. Es como... Vamos a acercar allí, ¿cierto? Como que él libera. Sí, si quieren, prenden estas, pues, sin problema. Acerquémonos y lo hacemos.
la responsabilidad ante todo. Muy bien. Muy bien. Me voy a hacer yo al otro lado. Sí, claro. Entonces la idea es que las enciendan. Sí. Pero cada... bueno. Ay, usted lo tiene que prender. Ay, estoy yo pintada. Es que Manuela, si ustedes me conocieran en vivo y en directo, ustedes sabrían cómo soy yo. Creo que sí saben para qué me invitan. Exacto, sí saben para qué me invitan. Muy bien. Entonces ahora ahí, sí, por ejemplo, Sandra acaba de conectar con el elemental de fuego de sus velas, de su intención, y lo que va a hacer ella es como poner toda la intención de que aquello que escribió sea liberado, transformado y transmutado desde la energía del amor. Muy bien. Lo mismo Manu, que menos mal encendió las mismas. Y luego lo ponemos en el plato. Sí. Okay. Entonces, si quieres que empiece Sandra, ¿para qué? Eso lo pueden poner en el platico, pues con toda la seguridad posible. La intención, esto... ¿puede tener algún horario o es simplemente ese momento para uno? Realmente es el momento en que nos permitamos conectar. Puede ser la mañana, la tarde, la noche, pero que sea un momento de verdad donde tú te centres, conectes contigo, te des el espacio. O sea, no el espacio donde estamos con los sobrinitos, no. O sea, tómate 5 minutos. Realmente esto no quita más tiempo. Y es conectar con esa energía que siempre nos está llamando, la energía del corazón, la energía del amor. Cuando hacemos esto a través del fuego, lo que hacemos es liberar, soltar, y se van a dar cuenta que hasta el cuerpo físico se puede sentir más liviano a través de este ejercicio. Me encanta. Redes sociales, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde podemos, no sé, se pueden hacer consultas, se pueden, no sé, asesorías? ¿Cómo se le diría eso? Claro que sí, a través de Sanar con Claridad en Instagram me pueden encontrar, ahí está el teléfono, está la página web, por ahí se pueden conectar conmigo sin problema, hago consultas y realmente me encanta conectar con todos ustedes, así que miren el Instagram, ahí hay mensajes todos los días que nos ayudan a conectar con la energía de los ángeles, con la energía del amor, con la energía de la luz. Muy bien, ella es Alejandra Arango, angióloga, nos acompaña esta mañana en Mi Parque, Tu Casa, en este día, el 24 de diciembre. Alejandra, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Este ritual tan bonito. No, muchas gracias a ustedes por invitarme, por tenerme en cuenta. Y qué rico estar gracias. Aquí, de verdad. Agradecimiento total con ustedes. Muy bien, y seguimos entonces disfrutando esta Navidad con ese coro maravilloso, Alegría de Navidad. Nos acompaña esta mañana. Y vamos a cantar conmigo, esta es la canción que viene. Así es, adelante. Canta conmigo, canta, que al corazón llegó la Navidad. Es tiempo de compartir para recibir un año nuevo que está por venir. Una historia feliz, tiempo para cambiar, que al corazón llegó la Navidad. Alegría y tradición. Una época espectacular. Año nuevo para celebrar. Alegría navideña y tú lo vamos a disfrutar.
canta, vive el momento, no pierdas tiempo y acércate más. Que no hay mejor compañía que una ilusión en esta Navidad. Canta conmigo, canta, que al corazón llegó la Navidad. Cumple todos tus sueños y un año nuevo está por llegar. ¡Felicitaciones! Me les quito el sombrero, señoritas. ¿Cómo está? María, bienvenida por acá, aquí, para que podamos conocer. Aquí adelante, si puede ser mejor. ¿Acá? ¿Estamos bien ahí? Estamos. Perfecto. Muy bien, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, gracias. Muy bien, ¿cómo sale este coro? ¿Cómo ustedes salen y tienen tan show y este show tan bonito que hoy nos regalaron para los televidentes de Mi Parque, Tu Casa, ese regalo que tienen para nuestros, nuestras familias en casas? Claro que sí. Este grupo musical sale desde hace 14 años de una iniciativa propia con las ganas de soñar con los jóvenes y los adultos, y los niños en especial, para llevar un mensaje con cariño y de amor para todas las Navidades. María, qué rico de verdad tenerte con nosotros esta mañana aquí en Mi Parque, Tu Casa. Sí, alegría navideña del grupo Darte Alegría. Sí, señor. ¿Cómo conectan con esa frase, con esa palabra maravillosa que es la alegría en una época como la que vivimos? Hace un momento hablábamos antes de entrar al aire y me contabas, estamos yendo por muchos sitios con el coro, llevándoles alegría a las personas. ¡Qué rico! ¿Cómo ha sido ese proceso este año? La verdad es que eso nace del corazón. Hace 14 años en mi... se presentó como una misión y es llevar alegría en todas las Navidades, porque siento que la Navidad es algo muy importante para las familias, en donde tenemos que llevarlos a un nacimiento del niño que nace en cada familia precisamente. Entonces, por eso me contagio con la música, con el baile, con todo lo que trae la Navidad para todas las personas. Muy bien, redes sociales, ¿dónde los pueden seguir? ¿Dónde las pueden contratar? ¿Dónde pueden saber más de ustedes? Claro que sí, nos pueden conocer y buscar en @ Darte Alegría, @ Academia Darte Alegría, en el celular 325-25-791. Y bueno, bienvenidos a nuestra academia. También tenemos talleres de música, de todas las artes: guitarra, piano, canto, bueno, iniciación musical infantil. Y yo quiero reconocer el trabajo de todas, pero sobre todo Celeste, hermosa. Celeste, muñecota. Qué linda con ese mensaje que nos dice al inicio. Precisamente vamos a terminar el programa de hoy con una canción. Decía yo que tiene un nombre angelical. Y yo les verdad. Digo, rapidito, chiquitico, si yo voy a tener una hija, ¿sí? Se va a llamar como tú. Seguro que la vas a tener. ¿Será que sí? Oh, por Dios. Bueno, vamos a ver. Sandrita, feliz Navidad. Igualmente, que Dios Manu te proteja. Que sí, te dé ese regalo más hermoso el día de hoy. Con todo el amor te abrazo. A ustedes, mujeres, también las abrazo. A los televidentes, a esas personas que nos estuvieron acompañando durante todos estos meses, hoy también les decimos desde Mi Parque, Tu Casa, feliz Navidad. A mis compañeros, a los que están en el máster, a todos, feliz Navidad. Y por supuesto, hoy quiero darle la... esa feliz Navidad a esa mujer que me ha tenido tanta paciencia, esa mujer que está presente y que es de una fiel televidente, mi mamá, Jenny García. A ti, feliz Navidad. No voy a poder estar contigo porque voy a protegerte, te voy a cuidar. A mi tía Lisa, a toda mi familia, feliz Navidad. Me encantaría que fuera diferente, pero... eso, así estamos. Así, o sea, estamos, estoy, mami, que lloro, pues, porque de verdad me encantaría pasarlo con ellos, pero nada, con todo el corazón y con toda la energía los abrazo, y yo sé que muchos estarían en la misma situación, pero con todo el amor los vamos a proteger. Bueno, tengo escalofrío por todo el cuerpo con las palabras de Manu. Yo me adhiero a todo lo que ella dijo. Una feliz Navidad para todos mis compañeros, a la gente del canal, a las personas que hacen posible este espacio, a la familia. Y bueno, no digamos más para no terminar llorando. Muy bien, feliz Navidad. Los dejamos con este coro y con esta canción, que con esto vamos a finalizar. Gracias, y recuerden, mucha responsabilidad el día de hoy, por favor. Un abrazo. Besos. Esta canción se llama Imagina. Con eso despedimos. Muy bien. Un abracito. Buscamos felicidad
Es algo muy difícil de encontrar. Si no vemos más allá es por no mirar. Escuchar tu corazón puede ayudar. Sonríe al mundo, la fiesta va a empezar. Me hace feliz ver a la gente disfrutar de la Navidad. Un año más que tengo enfrente para darte amor y amistad. Y en los corazones se siente la magia de la Navidad. Una mirada inocente y un año nuevo para soñar. Juntos vivir una fantasía que nos cautiva de noche y día. Acompañando esta melodía, todos bailando, todos cantando, juntos vivir una fantasía que nos cautiva de noche y día. Acompañando esta melodía, todos bailando, todos cantando. Tengo algo para ti, amor que sale así, siéntelo, es especial, pues cabe dentro de ti. Es la fantasía que nos hace vivir y la familia se puede unir. Imagínate hacer feliz al mundo entero a la vez. Papá Noel siempre el primero. Yo ya sé, para este año mi deseo que traiga paz y cumpla los tuyos también. Imagínate hacer feliz al mundo entero a la vez. Papá Noel siempre el primero. Yo ya sé, para este año mi deseo que traiga paz y cumpla los tuyos también. Me hace feliz ver a la gente disfrutar de la Navidad. Un año más que tengo enfrente para darte amor y amistad. Y en los corazones se siente la magia de la Navidad. Una mirada inocente y un año nuevo para soñar. Dar amor te hace feliz y amor todos quieren vivir. Si ya lo recibes, en tu casa, en la calle, hasta en otro país.